Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Me alegro de veros. Bienvenidos a Nintendo Leaks. Ahora sí que sí con el primer gameplay. Así que nada, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? He arreglado el chat, lo habéis visto. Me ha costado, pero lo he arreglado. Funciona todo bien, debería. ¿Qué tal oís todo? La música y demás, ¿todo bien? En clase. Bueno, no pasa nada. Esta música, he puesto esta canción, no es casualidad. Esta canción de Skyward Sword la usaba yo para estudiar cuando estaba en la carrera. Es de las que más me gustan de toda Lost. Y ya veis tú que tampoco tiene demasiado, pero no sé, le tengo cariño a esta canción. Vamos a jugar con mando por la novedad, realmente, porque con mando no me lo he pasado todavía. Así que si queréis, vamos entrando. Tengo una partida iniciada, pero no estoy segura de si... ¿tiene slots? Juraría que sí. Voy a quitar la música, que si no, se pisan entre ellos. Juraría que sí que tiene slots, ¿verdad? El juego, para abrir una nueva. A ver que os vea qué tal se oye. Bien, ¿no? Sí que tiene slots, sí. No he jugado nada. Me lo compré, me gasté los dineros y casi no he jugado. Vamos a abrir un slot nuevo entonces. Link. Siempre soy Link en los Zelda, chicos. Es lo que hay. Qué a saco empieza, ¿no? Realmente es un Zelda que me gusta mucho. Y creo que entero, entero, solo me lo he pasado una vez. Lo he empezado muchas veces, pero... Buenas, Demolition, ¿qué tal? Me estaba bajando el volumen. Que si no, este... No, no es el Heraldo, ¿cómo se llamaba ese? Ya no me acuerdo. Me dejaba sorda. Ay, qué bonito que empiezan los Zelda siempre. En nada alcanza esa info. ¿Cómo me gustan los bichos estos? Ojalá salgan en Breath of the Wild 2, porque este juego va a tener mogollón. Eso, el durmiente, es verdad, Demolición. Bien visto. El Breath of the Wild 2 va a tener relación con este juego 100%. Con el tema de las islas en el cielo y todo eso. Ojalá salgan pelícaros. El moradito es el de Zelda, ¿no? Esta canción me pone los pelos de punta. Este juego está muy... ¿Cómo decirlo? Muy infravalorado, ¿verdad? Aquí estamos. Como siempre, durmiendo. No sé si lo de los controles estos será complicado. Link, ha llegado la hora de despertar. Un grandioso, grandioso y abrumador destino está aguardando. Ha llegado la hora de despertar. Link. Creo que no es de los más nostálgicos. Yo lo he jugado por primera vez en Switch. ¿De verdad? A ver, es relativamente nuevo. Entre comillas, es el de antes de Breath of the Wild, pero aún así sienta muchas bases muy importantes en lo que es la saga. Y la historia es increíble. Además, el Link de Skyward Sword está muy guay.
Buenas, hablando con Ralph. ¿Qué tal? Bienvenido. No es que he tenido todas las portátiles de Nintendo, pero solo compraba el Pokémon de turno. A ver, eso tampoco está mal, ¿eh? Buenos días, Link. Como eres un dormilón, supongo que cuando leas esta carta aún seguirás en la cama. ¿A que sí? Hoy es el torneo celeste. Espero que no se te haya olvidado. Y me prometiste que vendrías a verme antes de que empezara. ¿Te acuerdas? Aquí hay un salseo entre estos dos en este juego. No me he pasado el remaster. Ojalá hayan metido besos. Sería maravilloso. Vale. Ahora con Switch es que me he abierto todas las demás sagas. Bien, tiene sagas muy buenas, Nintendo. Ay, ya me acuerdo de lo del control de la cámara. Es horrible. Eso es porque como el joystick es con la espada... Lo he dicho al revés. La espada es con el joystick. No podemos ir por ahí. ¿Podemos correr? No, dentro de casa no. A mí me encanta este Zelda, me lo he pasado dos veces en la Wii. A mí también me gusta mucho Skyward Sword. Y la música es increíble. Sugiero una encuesta y se realizará durante la transmisión. Adelante. Sugerid. Aunque es un poco pronto para encuestas. Acabamos de empezar, sí sé hacerlo, señor. No quiero hablar con este señor. Odio los tutoriales. Voy para allá. Tenemos el amiibo, chicos. Por cierto, está por el chat Sasa en Twitch. Que creo que no le han dado el VIP. Así se lo doy yo en un momento. De hecho, las bases de Breath of the Wild casi todas vienen de este juego. Que la gente habla poco de eso, pero... Buenas, Pixelino, ¿qué tal? Aprendes rápido, Link. Que vamos a buscar a Zelda, sí. ¡Ay, el gatito! No me acordaba. Ese bicho es adorable. Esto no lo leo porque es bastante... Está en WTF que los personajes digan cosas que tienen que ver con los... Con... Ya, sí, es un poco extraño. Pero bueno, tutoriales. Voy a por Miwi. Miwi es el sistema operativo de Xiaomi, ¿no? Pero con U. Vale. Lo de la energía también es este el primer Zelda que lo hace. No sé, muchas de las cosas que gustan de Breath of the Wild se hicieron primero aquí. Vamos allá. Este es mi único Zelda pendiente. Está en la estantería esperando. Bueno, sí, lo de los juegos pendientes yo también soy un caos, ¿eh? Hola. Qué mono es. Uy, no, 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 no lo vamos a tirar. ¿Dónde está este señor? Siempre ha sido Saltimbanqui Link, en todos los juegos. Vale. Esta plaza está en el templo perdido, ¿era?
prohibido, perdido, no me acuerdo, pero aparece en Breath of the Wild, debajo como de un risco, lleno de guardianes. Vale, vamos a por Zelda. ¡Guau! Bueno, 20, ¿eh? Ojo. No vamos a quejarnos. Este señor me da igual de momento. Aquí estamos. Es demasiado épico este juego, ¿eh? Las cinemáticas son increíbles en este juego. Soy un poco fangirl, ¿eh? Como podéis ver. Buenos días, Link. Mi pelícano se las ha arreglado para despertarte, ¿eh? Nuestra promesa, seguro que se te había olvidado por completo. Ay, Zelda, Zelda. Que tú lo que quieres es mi espada maestra. El vestido y el instrumento que llevo son parte del ajuar de la diosa en el torneo celeste. Son una maravilla, que sí, sobre todo este instrumento. Bueno, bueno. Mi padre... ya paró. Mi padre dice que se llama Lyra. Cuentan que la diosa de la leyenda llevaba una igual. Tiene un sonido precioso. Y el traje también es una preciosidad, ¿no crees? El chal lo he tejido yo misma para llevarlo durante el torneo. Con estas ropas parezco la auténtica diosa de la leyenda, ¿verdad que sí? Quería que tú fueras el primero en verme, Link. Además, en este juego es la primera vez que... Vamos a ligar, ¿no? Es la primera vez que se le da tanta importancia a la diosa Ilia. Mira qué cara de pavo. Hola, padre. Link, tú también andas por aquí. Resulta difícil creer que un dormilón como tú haya madrugado tanto. Pero un día es un día, ¿verdad? Si te alzas con la victoria en el torneo celeste de hoy, podrás participar con Zelda en la ceremonia posterior. Más vale que te esfuerces. Pues ahora que lo dices... Uy, se ha puesto triste. ¿No crees que Link ha descuidado mucho la equitación celeste últimamente? No entrena casi nada. Está hecho un zángano. Solo monta en su pelícano de cuando en cuando para dar paseos por el cielo. No sé cómo va a poder ganar el torneo si no es capaz de maniobrar con suave a máxima velocidad. Te preocupas en vano, ¿eh? Ganar, sí. Me da bastante igual el torneo, la verdad. En Wii se veía peor, sí, claro, en Wii se veía peor. Más poligonal. O sea, tampoco se veía mal, ¿eh? Para lo que era Wii. Pero sí que se ha suavizado un poco en este... En esta versión. Yo lo que más agradezco a este remaster es los controles. Que se pueda jugar sentada con mando tranquilamente. Que no es que me disgustara el control por movimiento, porque estaba bastante guay. Un poco mal implementado, pero... Además también creo que lo han pulido en este juego. Que sí, que mi película lo mola un montón. Venga, por favor, ya basta. Que se quiere mucho con su pelícaro y que como es de color rojo es muy raro. Básicamente. Aún hoy no son pocos los que tienen envidia de Link por ese don de ser uno con su ave. Es ley de vida, todo aquel que es distinto a los demás ha de soportar los celos y la incomprensión de algunos. Pero padre, el torneo celeste de hoy también puntúa como examen para la Academia de Caballeros. ¿Llegan a explicar por qué el pelícano era rojo? No, realmente. Era uno más raro y como tú eres especial, pues tu pájaro también. (Risa)
A ver, lo jugué, pero no me acuerdo de eso. Solo sé que dijeron que era raro. Creo que no explican mucho más. Ahora nos va a matar, Zelda. Intento de asesinato. Venga, salta desde aquí y llama a tu pelícaro como siempre. No tenemos mucho tiempo antes de que empiece el torneo celeste, así que por una vez hazme un poco de caso, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso de que no logras sentir la presencia de tu pelícaro? No me tomes el pelo, que ya he tenido bastante con las historias de mi padre. ¿Quieres? Venga, ponte a practicar de una vez. Vale. Yo pulso lo que quieras, pero lo veo mal, ¿eh? El pelícaro no viene. Siempre he querido saber silbar así, como en las películas. Pobre Link, parece un cacho carne. ¿Estáis bien, chicos? Hoy se ha hecho daño el pájaro. Bueno, pues ahora vamos a buscar el pelícaro, ya os lo cuento yo, porque el señor este es más lento. ¿Me oís aporrear el botón? Zelda pide mucho perdón en este juego, ¿no? Ahí la cámara está bien, chicos. O la pongo en otro sitio. Vale, vamos a hablar con el maestro para ver si nos espera un poco. Vale, pues entonces vamos. Está bien, sí, porque no. Vale, perfecto. Uf, qué mal llevo yo lo de la cámara, ¿eh? Que haya que apretar a otro botón. Me gusta, casi que prefiero hacerlo como a la vieja usanza. Esto te cura la energía. Y el... ¿Es este? No me acuerdo ya quién era. ¿Eres tú? Que tu pelícaro ha desaparecido. ¡Qué horror! Es terrible. ¿Crees que podrás encontrarlo antes del torneo? ¿Y por qué te has puesto todavía a buscarlo? Pero si me han dicho que venga yo aquí. Ajá, me debe un favor por el gato. Vale, ahora vamos a por la espada. Si no recuerdo mal, que es aquí. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? No, no, no está por la vida. Ay, no se puede abrir. Pues entonces juraría que había que coger la espada primero. Pues nada, por aquí. Este nos enseña a rodar contra el árbol, que ya sabemos hacerlo. ¿Sabemos hacerlo? No, no sabemos hacerlo. ¿Cómo se hacía? ¿Correr? Ya, no era con la A. Ah, pero no me lo dice, pues nada. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Es con el gatillo! Espérate, que me acostumbre yo a esto. Buenas, Samus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí está la Malton, ¿no? Ahí está. Pues aquí estamos. Empezando el vicio celdero, tal cual. Para el gran Malton no hay tarea difícil, aunque el bicho era duro de roer, sí. Ese pelícano rojo se merece la fama que tiene. Aunque por muy gallito que se ponga, ese pollo colorado no va a poder salir de allí tan fácilmente. Ay, no me había dado cuenta nunca que el rubio tiene la cabeza súper pequeña. Este personaje es maravilloso. Sabes que voy a vencer de calle y has venido a llorarme para que te deje ganar, ¿no? Seguro que te mueres por participar con Zelda los dos solitos en la ceremonia ante la efigie de la diosa. Pues lo siento mucho, amiguito. Ya puedes llorar todo lo que quieras, pero vas a tener que conformarte con el segundo puesto. Eso sí llegas. Aunque ahora que lo pienso, el pollo colorado ese tuyo hace rato que no se lo ve por ningún lado, ¿no? Pero sí te hemos oído. ¿Qué le habrá pasado? Igual se ha perdido el pobre. Vaya pelos. ¿Cómo te atreves a reírte de mi cresta? ¿Te crees que por ser su mejor amigo de la infancia... Uy, su mejor no, eso me lo he inventado. Su amigo de la infancia tienes derecho a acaparar a Zelda solo para ti, ¿verdad? Día sí, día también, los dos juntitos a todas partes, pavoneándoos ante todos de lo bien que os lleváis. ¿No sabes que hay unas reglas y una disciplina que debemos seguir, compañero? Pero a este hombre, ¿qué le pasa? Vale. Son súper expresivos los personajes en este juego. ¿Ya estás otra vez metiéndote con Link? Así no le vas a gustar, Malton. Somos todos compañeros de la misma academia, ¿por qué no podéis llevaros bien? Porque estás a todas horas molestando a Link. Es buenísimo, Malton. Vale. Estoy segura de que esos tres saben lo que le ha pasado a tu pelícano. Hombre, pues yo también. A mucha gente no le gusta este Zelda, pero a mí me encantó ya desde la Wii. Sí, este Zelda está guay. Pero yo creo que la gente también lo rechaza un poco por el control de movimiento. Seguro que la mitad de la gente que los critica ni lo aprueba. Vale. Vamos para allá. Bien. Ahora sí que me dejarán ir a por la espada, ¿no? Supongo que sí. Podemos usar el TP realmente. Tengo el amiibo por ahí. Pero no sé si se puede usar desde ya. Bueno, estábamos al lado realmente. Ahora sí. Ah, mira, lo está buscando todo el mundo. Este me cae bien también. No sé cómo funciona el amigo yo tampoco. Que sí, que... Vale. Sí sé dónde está, amigo. D.
Déjame. Odio los tutoriales. Ahora sí que tenemos espada. Esperad, que ahora controlar esto tiene su aquel, ¿eh? Pero no me ha dado espada. Ah, que está. Eso me baja por no leer, ¿sabéis? Esta parte también tiene un poco rollo Wind Waker, ¿no? Uy. Bueno, el primer boss, el cofre. El Xenoblade 2 se lo pasaría a cenar con los tutoriales. Es ironía, ¿verdad? Vale, ya tenemos espada. Vale. No sé si es obligatorio el tutorial de la espada. Vamos a probarlo, ¿no? No hace falta. ¿No? Sí, no hace falta. Igual no me acuerdo de algunas cosas, pero vamos. Esto sí. Ahí va. Esto sí. Es este el que me preocupa. Que no me acuerdo cómo se hace. No lo puedo fijar. Ah, es pulsando. Venga, va, practiquemos el ataque circular. En Wii sí, en Switch no, eso lo cambiaron. ¿El qué? Ya no me acuerdo qué he dicho. Ah, que sea obligatorio. Ay, esto era difícil. Esto es difícil, sí. De izquierda a derecha. Sí, sí. Esto es de izquierda a derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Es imposible. Buenas, Tibret. Va, una vez más. Es que izquierda, derecha, izquierda. Tócate las narices. No podías hacerme pulsar el otro o algo así. Ah, que es con... No, 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 lo estoy haciendo bien. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Paso. Lo aprenderé por mi cuenta, no te necesito. Ahí está. Es que es difícil, ¿eh? Uy, me he cansado. ¡Que no me deja irme! Pero que me la tengo que llevar. Acaba con el Link. Ah, bueno, es buena gente y se lo cuenta y ya está. Que me lo llevo. No me digas que me vas a hacer esto otra vez. Pero si ya lo he hecho. No me lo puedo creer. Vale. Yo queriendo ir rápido. Que ya lo sé. Si ya lo he hecho. Al final va a spoilear todo Xenoblade 3 con su promoción. No he visto nada, la verdad. Que me dejes en paz. Que sí, que practico, pero déjame. Por favor. Era por el ángulo. Esto, hacerlo ahora bien, pero hacerlo en combate tiene... Que sí, que lo practico todo. ¿Puedo darle a no? ¿En serio? Bueno, pues ya está, da igual.
Ay, a la primera. Prueba, prueba todo. A cuatro. Ah, vale. Bueno, empezamos con las cosas raras. Pero ¿por qué esto es Street Fighter de repente? ¿No puede ser el A? Como en el Twilight Princess y ya está. ¿Me puedo ir ya? Sí. El perro se está tapando en mi cama. Cada cual. No sé por dónde será más corto el camino. Es igual. Parece. Buenas, Dev. Bienvenido. Un corazoncito. Aquí estamos. Bueno, bueno, los rodamientos. Ay, la espada, claro. Que si no pulso la... Bueno, espérate que vamos a tener problemas con lo de la espada, ¿eh? Porque si no pulsas la L, no puedes mover la cámara. Voy a acabar sin mover la cámara. Jugando a la antigua usanza. Vale, ya casi lo tenemos. Oh. Quiero un peluche de Pelícaro, lo acabo de decidir. No puedo pasar aún. Ahora sí. Aquí hay Kiss. Ahí están. Es un poco mover así como un loco él, eso ya está. Yo lo hubiese puesto al revés, con él la espada y el stick solo la cámara. Sí, yo también. Probablemente yo también. Pero creo que no se puede cambiar. ¿Ves? Ahora estaba dándole al L y no puedes pegar. He movido la cámara. Es un poco hasta que te acostumbres. Tiene que ser un poco engorroso esto. ¿No le puedo hacer el golpe de gracia? No. A los pequeñitos en los otros juegos sí que se le podía. Vale, cuidado, ¿eh? ¿No se mueren de uno? Ahí estamos. Lo he hecho así porque a la hora de combatir es más cómodo de esa forma. Puede ser. A ver, es que este juego era complicado. Detrás. Vaya. Llevarlo a controles de mando era complicado, la verdad. Por cierto, yo estoy a punto de pasar Ocarina of Time. ¡Anda! Ojo, pues Ocarina of Time. Muy, muy, muy guay ese juego. Yo soy muy de Ocarina of Time. Pues el combate final te va a encantar, Jumanji. Jumanji. No me había dado cuenta. El combate final de Ocarina of Time es increíble. Sí, lo he encontrado y no ha sido gracias a ti. ¿Lo paso de mal yo con este juego? Es como que siempre estás un paso por detrás. Hola Chris, soy la nueva integrante de Nintendo League. Soy, sí. Hicimos el directo de presentación el lunes. Bienvenido. Ay, pobre. Me recuerda a mi Hollow. Chiquitín.
Hay que darle más veces, sí. Creo que soy ese bicho raro al que le parece el templo del agua. A mí me gusta mucho el templo del agua. Sí que es verdad que en 64 no lo jugué. Entonces el templo del agua más engorroso no lo he jugado. Pero a mí me gusta también. Está muy bien hecho. Buenas, Alfo. Bienvenido. Ay, cómo me recuerdan estos pájaros a mi Hollow. Si fuera gigante. Que no es el caso. Yo estoy jugando en 64 del online. Ah, vaya, claro. Yo es que lo jugué en 3DS. De hecho, me compré la 3DS por ese juego porque estaba obsesionada con poder jugar Ocarina of Time de alguna forma. Vale, vamos a volar. Está triste porque la están llamando. A ver, bueno, ya, la versión de 64 igual sí que es un poco más así, pero está muy bien hecho. Es un templo que se ha llevado mucho hate porque es difícil, pero está... Es un buen templo. Y es donde la sombra de Link y todo eso, si no recuerdo mal, o sea, está bastante fresco. Solo falta que te guste la pizza con piña. Eso sí que te funamos del chat, lo siento. Si queréis que lo lea con más detenimiento, lo leo, chicos. Es porque, como esto es el principio, yo creo que da un poco igual, ¿no? A ver, ¿cómo de difícil es volar en este juego? Que no lo sé. Bueno, no habráis ese debate. ¿Cómo me llamo yo, Chris? Yo soy Mireyu. Mireyu. De hecho, se me ha olvidado deciroslo al principio. Tenéis activados dos nuevos comandos con Mireyu TV. Mireyu, no, mentira, me he equivocado. Mire TV. Tenéis mi canal de Twitch personal y Mire TW, mi Twitter. Que hablo, aviso mucho por Twitter. De los directos y eso. Estoy leyendo a Zelda y hablando a la vez. Quiero volar. Eso es. Vale, no es demasiado. Y luego caes en picado. Es bastante más fácil que con el mando. Con el mando tenías que ponerlo así en horizontal y era un poco raro. Vale. Acelerar es con la X. Vale. Frenar no freno nunca. ¿Qué clase de Breath of the Wild 2 es este tal cual, eh? Justo lo estaba diciendo antes, que tiene que salir alguna referencia de este juego en Breath of the Wild 2, porque si no yo no me lo puedo creer. Mola. Volar mola con el joystick, la verdad. Ahora veremos si no perdemos la carrera. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Ah, sigamos a la Zelda. Ah, que querrá que frene, ¿no? Sí, quería que frenara. Bueno. ¿Qué le pasa al pájaro? Está como torcido. Estaba un poco preocupada por tu pelícaro, pero veo que vuela perfectamente. Bueno, mi padre y los demás nos están esperando. Vale, pues nos vamos. Yo no sé si voy a ganar la carrera, ¿eh? Esto puede ser bastante deplorable. Buenas, Lennyface. Muchísimas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Tengo que decirle a los chicos que me suban un poco el volumen de las alertas.
Me parece que se oye flojito, ¿verdad? Y en Streamlabs lo tengo. Perdón, en Streamlabs. En OBS lo tengo a tope. Tu pericón es un animal fuera de serie, con lo mal que ha debido pasar. Hombre, es que mi pajarraco es bastante top. Yo perdí por no saber frenar. Yo no freno, ¿eh? Yo nunca he frenado. Mirad quién viene por aquí. Siempre viene cuando tengo que ganar algo. Para darme handicap. Es estomagante. Me encanta la expresión. Me la quedo. Me la voy a hacer mía. A ver, handicap. ¿Qué quieres? Ven aquí, pero pórtate bien. ¿Eh? Sé bueno. Saluda al chat. Di hola al chat, trico. Ay, pero no me chupes. Madre mía, que me come. Vale, túmbate. Vale. A ver cómo se nos da esto. Si está todo el día que si Zelda va a acabar en sus brazos, que si van a estar siempre juntos, me encanta este hombre. Malton, ¿me estás dando una pereza? Sí, es una ovejita. Mi ratita ovejuda. Seguro que tiene un aroma delicioso este señor. Está enfermo, ¿eh? Yo tengo un mini pincher que no suelta nada de... Este no suelta nada de pelo. De hecho, suelen ser los de pelo corto los que más pelo sueltan. Este no ves ni un pelo por ahí. Que sí, Malton, que sí. Que no te comes un rosco. Hola, Charlie, buenas. Muchas gracias. ¿Sabes si Info Eevee harán streams también aquí? En principio, no. En principio, ellos se quedan en YouTube. Y de Twitch me encargaré yo, pero sí que vamos a preparar algún directo juntos. En plan para jugar los tres, alguna cosa y demás. ¿Cuáles son tus redes? Pues mira, te han dejado por ahí el Twitch y si ponéis exclamación... Pues mira, te han dejado por ahí va. El Twitch... ¿Por qué me digo doble ahora? Ah, porque me he desmuteado el directo. Exclamación mire TW... Es el Twitter. Y allí, en Twitter es donde más activa estoy. Donde más... información os doy. Adoro esta Zelda. Me gusta muchísimo. De mis favoritas esta y la de Breath of the Wild. Trico, ¿eliges una posición y te estás quieto? Pues nada, campeón, que me alegro un montón que por fin hayas encontrado a tu pájaro. Me encanta. Quiero una figura de este señor, un amiibo de Malton. Va, que quiero perder ya la carrera. Venga, va. ¿Hay algún modo? Lo pongo yo. ¿Dónde tengo las...? Ay, que no los tengo puestos. Esperad un momento. Trico, te vas a caer. ¿Dónde tengo...? Quería poner una predicción. Aquí. Ah, no. Es que todavía no me he editado esto como debería. Y voy un poco... Trico, mi amor, eres muy pesado. Tira para allá. A ver,
Voy a poneros esto. Tardo nada. Predicciones. Aquí están. Lo voy a poner aquí en chiquito. No, aquí. Me es más cómodo. Vale. Predicción. Vale, pues ya está. Lo he puesto por puntos, ¿verdad? Creo que sí. Buenos tiempos cuando nos dejábamos los leaks en apuestas de partidas de Splatoon. Vale, así que funciona bien. ¿Estáis votando que pierdo? ¿Pero seréis? Venga, vamos para allá. Uy, ¿por qué no veo bien esto? ¿Se ve bien el stream, chicos? Porque a mí me ha petado. Vale, sí que se ve. Lo he tocado antes. Vale, let's go. Debo decir que la otra vez que lo jugué me lo pasé a la primera. Ahora no lo creo. Porque es la presión grupal. Ha puesto esos emotes maravillosos a todo. Venga, venga, así, ahí, ahí. Salty Robert, muchísimas gracias por el follow. Espérate que no me estoy leyendo las reglas y no me acuerdo. Cuando os lancéis al vacío, que no se os olvide silbar. Sí, eso sí lo sé. Quien llegue primero hasta el pelícaro de la estatuilla y se la arrebate, vale, hay que acercarse a uno que vuela por delante, es verdad. Se puede perder, lo puede coger otro antes. Ahora entrega dicho premio, la elegida para representar el papel de diosa. 25ª edición. Porque era el 25 aniversario. Supongo que eso lo habrán añadido ahora. No creo que sea casualidad. Ah, no, porque salió en el 25 aniversario, claro. Ahora era el 30 o el 35 o algo así. Es que me lío con los aniversarios de Zelda y Pokémon, se me mezclan. Que de hecho regalaban la banda sonora y demás. Vale, concentración. Vale. Vamos a frenar. Ya está. GG. Ah, no, que ahora nos tira piedras. Es verdad, es verdad. Ahora nos tira piedras o algo así. Es true, 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 true. Es verdad, es verdad. Casi, pero no. Ay, que me ha tirado un huevo. ¿Qué es lo que tira exactamente? Lo había esquivado. Venga, ya. Estoy encima de él. Ahora sí. Pensé que iba con control tradicional. Ah. Ya está, era fácil, era fácil. Tenía miedo, pero...
No sé, alguien se habrá forrado. Vale, ahí os van. Se ha tirado a nuestros brazos. Ostras, 10.000 puntacos. Toma la estatuilla. Uy, le tiembla el pulso a Zelda, ¿eh? Esta escena es increíble. Es como que están todo el tiempo en plan... Si os gustáis, pues liaros, ¿sabéis? Hay tensión en todo el juego. Sí que se ve guay, se ve bonito. Joven que te alzas con la victoria en el festival alado de los cielos. Recibe los parabienes de la diosa como manda la antigua tradición. Que tu pájaro hermano goce siempre de cielos propicios. Bueno. Zelda, tápate, por favor. La diosa te ofrece su manto protector, inmaculado, níveo y etéreo como las nubes. Extiende tus manos y tómalo. Y esto también lo coge Breath of the Wild luego más adelante. Además huele de maravilla. Y la prenda con la que la diosa agasajaba a sus elegidos. Ay, no sabes lo acertada que estás en este caso, Zelda. ¿Este juego no tenéis como la sensación de ganas de llorar continuamente? Yo lloré mucho, espero no llorar en directo. No me gustaría. Bueno, bueno. Qué mal rollo, le digo qué mal rollo. No, vamos a decir más o menos. ¿Cómo le mola a Zelda el pendoneo? Vale. Los auténticos valientes apuran hasta el último momento. Esto te lo dicen al principio del juego. Y yo me pasé todo el juego abriéndolo en el último momento. Buenas, Witchy. Allá que voy. Hay que caer al centro, chicos. Y apurar hasta el último momento. ¡Épale! A Link también le gusta el pendoneo. Le he dado un toque y ya está, al paracaídas. Al botón plac y ya está. Acabo de volver de Nesita y por fin puedo estar en... Ah, muy buenas, mano. Ay, por favor. ¿Se puede decir en directo a ver cojan? Porque si se puede decir a ver cojan. Oh. Esta es la versión celdera de Netflix y Mantita. ¿Te gustaría dar un paseo en el cielo conmigo?
Qué mona. Mola mucho la relación que tienen en este juego. Qué poco te va a durar la felicidad, Zelda. Es verdad, en castellano no es igual. Verás, yo. Ah. Es terrible esa escena, ¿eh? A mí me mató. Era mi momento. ¿Y por qué el de Link va para arriba y el otro para abajo? Pobrecito. Es muy triste, ¿eh? Cagaste. ¿Cuáles son tus versiones de Zelda preferidas? Uf. Uf, qué pregunta. ¿De Zelda personaje? ¿Esta? ¿100%? ¿Breath of the Wild? Y no me disgusta Wind Waker también. Pero sobre todo esta y Breath of the Wild. Son las que más personalidad tienen. Y realmente son las dos últimas. Vale, hasta luego, chat. No sé qué estaba diciendo. Luego lo quito. Eso que realmente son los dos últimos juegos y son los juegos que Zelda tiene más personalidad. A mí Fi me gusta, ¿eh? Un popular opinion. Sí que es verdad que es muy pesada, pero es que todos los acompañantes de Link son pesados, entonces. Lo quito en un rato. Por fin despierta. Que este es el padre. Temía lo peor, estabas inconsciente cuando tu pelícaro te trajo de vuelta. Eres un tipo con suerte y tu pelícaro también. A fin de cuentas habéis logrado salir ilesos, de lo cual me alegro mucho. Me encanta el chat emoticonos. ¿Qué le ha sucedido a Zelda? Estabas con ella, ¿no es así? Mi hija. ¿Qué ha sido de ella? Ahora le contamos las cosas. El Stream Element sí que habla. Un torbellino negro no parece haberse tratado de una simple tormenta. Vale, vamos a buscarla. No nos precipitemos, muchacho. Ahora debes descansar, aún estás débil. Pero sí que me gustaría hacerte una pregunta, Link. ¿Notaste algo extraño en la forma que tuvo Zelda de comportarse hoy? A ver. Quería nuestra espada maestra. Aparte de eso, hablaba con el aire. Pero no sé si tiene algo que ver. Señor director. Ya veo, Zelda te ha hablado de las tierras inferiores, y tú estás teniendo sueños extraños una noche tras otra sobre un grandioso destino. Voy a quitar el chat de emoticonos, chicos, que me sabe mal. Probablemente no sea nada, pero todo esto me trae a la mente un mal presagio que me ronda desde hace tiempo. Sí, estaba guay, la verdad. Seguro que Zelda está sana y salva. Mientras esté con su pelícaro, nada malo puede ocurrirle. ¿El pájaro se le vuelve a ver en algún momento? Porque yo no me acuerdo, ¿eh? Tranquilo, Link. Zelda sigue viva, no me cabe duda. Está sana y salva, tiene que estarlo. Buenas. Estamos tristes. Esta escena también me gusta mucho. Es que Skyward Sword tiene cosas un poco cuestionables, pero tiene escenas muy épicas. Vamos para allá.
Nos va a durar poco la espada que llevamos. Yo adoro a Fai, chicos. Me encanta esta persona. De hecho, en Breath of the Wild, cuando habla Fai con Zelda, grité como una fangirl. Pero heavy. En plan, ¡Fai! Ojalá salga algo de Fai. Que como la espada maestra está rota y demás, ¡buah! Me muero, si sale Fai en Breath of the Wild 2. Ahora vemos al gato siniestro. ¡Ay, que me voy por el agujero! Aquí estás. Skyward lo jugué dos veces en mi Wii U pensando que sería imposible en Switch. Vaya. No, yo estaba segura que Skyward Sword saldría en Switch. Porque es un juego que... Que me dejes, por favor. No le quiero pegar, me voy. Que me cae bien. Creo que paso bastante del cofre de abajo, ¿eh? ¿Cuándo tardará Mireille en pasarse? Buah, pues no lo sé. Yo no soy excesivamente rápida pasándome juegos, ¿eh? Vamos a poner encuesta, va. Podría haberlo copiado, que es bastante más fácil. ¡Ay, que me caigo! Yo soy muy de explorar y... Además me entretengo mucho hablando con vosotros, me gusta. Vamos a poner... Estoy tirándome todos los triples que se me ocurren, ¿eh? ¡Trico! No quiero... Duración... 10 minutos, va. Ahí va, que la he liado, chicos. Ahora. Falle es maravilloso. Pero todos son pesados. Quiero decir, Navi es súper pesada también. Y yo la quiero como si fuera mi hija. Ven aquí, ven. En Hyrule Warriors no es tan pesada. Vale, hop. No, suéltame, trico. Vale. Imaginaos cuando me hace eso jugando a un juego de miedo. ¿Qué haces, trico? Ven aquí. Trico, trico. Ven, toma, mira. Problemas técnicos. La Pokémadre necesitaba un paraguas. Alejo. Aquí está. Pero sí que es verdad que será pesada, pero te habla con mucho respeto. En plan maestro. Mi amo, tal cual.
Un poco ahí bribonzuela, ¿eh? Que nos metemos por el culo de la diosa. Digo muchas tonterías, chicos. He dormido poco, es verdad. Buenas, sí, empezamos hoy. De hecho, lo hemos empezado hace un ratito. Ay, la espada maestra. Qué hype, más tonto. Cómo me gustan todas las cosas así épicas de Zelda, de templos y espadas y diosas. He esperado largo tiempo para conocer a la persona elegida por quien me creó. Hala, ¿sabremos quién creó a Fai? En el Breath of the Wild 2 sería increíble. Me llamo Fai, ese es el nombre que se me ha conferido. Lo de las pilas era increíble, ¿eh? Rico, ¿qué haces? Fui creada en el albor de los tiempos con el único propósito de servir al elegido para este grandioso destino. Pero si ya se sabe quién fue. Sí, no me acuerdo ya. Ah, bueno, claro, sí, es verdad. Lo dicen aquí, de hecho. Tal es el motivo de mi existencia y de mi aparición hoy aquí. Que Link, la persona elegida por quien me creó, tome en sus manos esta espada. Sueños de significado confuso. Mi repentina entrada en escena. La ansiedad por desconocer el paradero de un ser querido. Todas las circunstancias de nuestro encuentro, la reacción del elegido entra dentro de lo esperable. Es maravillosa esta persona. Si no hay inconveniente, procedo a emitir mi informe. Emite, emite. No obstante, es más que probable que dicha información provoque notables alteraciones en el estado de ánimo del elegido. La vida de la persona a la que busca Zelda no se ha extinguido. La sacerdotisa Zelda tiene ante sí el mismo destino grandioso que el elegido. Si desea reencontrarse con ella, solo tiene que empuñar esta espada con sus manos. Pues allá que voy. ¿Se han producido las alteraciones previstas en el estado de ánimo? Hay muchos comentarios obligatorios. Sí, eso es verdad. Sí, se diría que no es necesario añadir nada más. Luego al elegido, que siguiendo los designios de quien me creó, empuñe esta espada y apunte con su filo hacia los cielos. Qué guay. Épico momento, chicos. ¿Estáis listos? La cogemos. Me encanta. Has conseguido la espada divina. Su misteriosa hoja está bañada por un fulgor celestial. Reconocimiento completado, amo. Me amo Link. Pues ya estaría. ¿Quién iba a pensar que fuese a ser tú, Link, el joven que, según las profecías, había de llegar hasta la sala de la espada sagrada? Y era porque puedes escapar de escenas, pero antes ni... Ya, bueno, es que antes... Se dice que esta sala es un legado de la diosa para nosotros los mortales. Su existencia es un secreto que solo se transmite entre unos pocos elegidos junto con el siguiente mensaje. Cuando brille el filo de la espada de la diosa, el mal que acecha en las tinieblas despertará de su eterno letargo. Más nada hemos de temer, pues será entonces cuando el joven guiado por los cielos halle el camino hasta la sala sagrada. Entiendo que él a Fai no la ve. Llevo varios años guardando esta espada en secreto y hace algunos días empezó a emitir destellos. Al principio creía que mis ojos me engañaban, pero no, en efecto la espada estaba brillando. Y ahora aparece ante mí el joven de las profecías. Ni en sueños podría haber imaginado todo esto. Es tal y como dice la leyenda, nacerá de la espada quien haya de que guiar al joven. Bueno, eso lo he leído como me ha salido a mí de las narices.
Tendrá apariencia infantil, más infinitos serán sus saberes y sus poderes. Hombre, no soy muy niño, ¿no? Ah, no, infantil fai. Se me ha pirado. Recomiendo no tomarse al pie de la letra las leyendas populares. Las tradiciones orales heredadas de los antepasados están plagadas de errores y exageraciones e inexactitudes. Yo hace tiempo, Tanis, que compré pilas recargables. Un joven de espíritu recio elegido por la diosa para empuñar la espada guiadora. Tuya es la misión de disipar las negras sombras de la desgracia con el cálido brillo de tu espada. Desciende de los cielos, atraviesa el mar de nubes y junto a la sacerdotisa devuelve la luz a la tierra. Es que en este juego te plantean como una gesta tan épica. Para cumplir con el destino que le ha encomendado mi hacedora, la diosa, el amo ha de reunirse con la sacerdotisa Zelda. Alcanzar dicho objetivo pasa por adentrarse en un lugar remoto más allá de del mar de nubes. Que sí, las tierras inferiores, Fai. Ya me ha quedado claro. ¿Que no? Yo quiero la ropa verde ya. Sí, es que me he dejado el pelo largo, tarando. Esta litografía muestra el camino para descender a estas tierras. A esas tierras. Pero primero hay que encajarla en el pedestal que se encuentra en... Que me dejéis ya, por favor. Vale, el rayo celestial. Vale. Ahí estamos. No le he dado. Ahora sí. Pero sí le he dado. Vale, vamos a acercarnos más y dejar de intentarlo en modo difícil. Pues ya estaría. La musiquita épica de Zelda de toda la vida. Es bastante épico este juego. Bueno, Samus, muchas gracias por pasarte. Nos vemos. El mar de nubes es una barrera creada por la diosa, por eso los mortales no pueden atravesarlo. ¿Y cómo lo ha atravesado Zelda? Si no había abierto el agujero todavía. Vale. Ah, pues sí que lo veía. Hola, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, parece que te diga amor. Seguro que te has puesto a posta el nombre. Vale, vámonos. Pues muy bien, ¿y tú? Aquí estamos, celdeando. Pues lo que pasa es que quizás rejugarlo puede ser bastante pesado. A ver... Bueno, yo es que hace muchos años que me lo pasé. Confía en mí. Le digo menudo marrón. ¿Cómo quieres que lo pronuncie? ¿Cómo está pensado ese nombre para pronunciarlo? Eso, dame la ropa verde. Soy tremendamente fan de la ropa verde de Link. De hecho, odié que le cambiaran la ropa en Breath of the Wild. Debo de ser el lado opuesto al fandom. Mor, pues eso, Mor. Tengo pendiente comprarme el gorrito verde de Link.
es el uniforme de caballero de la promoción de este año. Vaya, qué casualidad. Yo también soy medio purista con Link. Me gusta mucho con el verde. Es que Link va de verde. Esto es así. De hecho, estuve a punto de teñirle la camiseta azul de verde cuando jugué por primera vez. Pero no es lo mismo. Vale, yo creo que nos da tiempo a bajar al bosquecillo. Me gustaría comprar un escudo antes de irnos. Este me cae bien, el de los mofletes. A ver, aparte del color verde, me gusta Link con el pelo. Bueno, aquí somos más old school aún, ¿eh? Un sin sangre. Que no, Grullo, que tú eres buena gente, seguro. Ah, no me acordaba de esto. A mí me hubiera gustado que en el 2 le hubieran vuelto a poner el gorrito y la ropa verde. Por lo menos la camiseta es verde esta vez. Eso. Pociones, me da igual. Es buena gente este. A ver si me da suerte. Madre mía. Se menosprecia. Siempre me han dado ternurilla la gente que es así. Yo era la típica que en el colegio siempre iba con los marginadillos y eso. Confirmo la relación establecida entre la teoría. Fai, déjame en paz, te lo digo. Fai, por favor. Llevo salvando a Zelda desde antes que te programaran. Por favor, ya basta. Vamos a por un... ¡Ay, Sasa! Te estaba buscando antes. Buenas, te voy a dar el VIP que creo que... Que... Este hombre... Y vino, te lo dio. No se ha podido añadir al VIP. Creo que no tengo permiso. Se lo diré a los chicos, ¿vale? Porque no me deja añadir a mí. Se lo diré a estos y que te pongan. Porque en el último stream no me acordé. Y entre unas cosas y otras... Este es el mejor personaje del juego. No quiero hablar contigo, señor. Estos enormes y cristalinos ojos míos. En fin. Escudo. Pasando. Ale, Lenny Face, muchísimas gracias por pasarte. Mira, lo de que se rompieran las armas también venía de aquí. Lo que pasa es que aquí lo hicieron bien y se podían arreglar. ¿Tengo rupias? Ah, no me llegan. Pues qué bien. Ah, pero no me lo fía ni nada. Pues nada, me voy a tener que ir a cortar hierbajos. Sí, los personajes de Breath of the Wild, iba a decir, de Skyward Sword son una pasada. Son súper carismáticos y súper expresivos. A ver, quiero cortar. Estos matojos dan... No parece, ¿verdad? ¿Y aquí? Eje. También he hecho en falta esto. Aunque sí que se podía hacer, creo. Por favor, córtalo. Ahí. Vale, 5. Ya está.
La verdad, el hecho de no poder arreglar las armas en brazo de igual con algún herrero, como eso es un error garrafal. Porque entonces no tenías como ningún aliciente para explorar, porque daba igual. Te hacías una mazmorra entera, como lo de las catacumbas del castillo y demás, y te daban una espada del guerrero, de soldado de estas. Y que, pues bien, sí, la voy a usar 2 veces y se va a romper. No, no te premiaban mucho o te salía un color. Eso falló mucho, Breath of the Wild. Gracias. Vale, ya lo tenemos. Vale, es con la espada sacada. Ay, ¿cómo te cubrías? No me acuerdo. O es que no me lo han enseñado aún. Creía que era fijando. Ah, vale. Vale, ya está. Vámonos. Una espada corriente así te da una espada muy buena después. Y se... Claro, es que puedes poner objetos muy chulos y muy variados y todo lo que tú quieras. Cofre. Ah, estos no se pueden abrir. Pero si luego... Si luego se va a romper, es que no te motiva mucho a... Podría haber explorado esta zona un poco más, pero lo mismo da. Mira, rupias. Que me hacen falta. ¡No! Pues nada. Nos tiramos. Ya lo sé. Pero si ya estoy. Ay, ¿cómo saltaba yo de este...? ¿Cómo me tiraba? No me acuerdo. No, no, espera, que te pasas de largo. Ah, vale. Estos sí que son Breath of the Wild 2 vibes. Me he tirado demasiado pronto. Estoy muy arriba. Algo muy bueno de este remaster es que no tengas que escuchar cada consejo que te da Fai. Pobre Fai. Cuánto hate. Acordaos que hay que apurar el paracaídas. Hasta luego, amor. Gracias por pasarte. No tardaremos en cerrar de todas formas, chicos. Lo va a abrir solo. Ah, no. Lo he abierto muy pronto. Esta zona me atrevería a decir que es mi favorita del juego. La del bosque. ¿Vale? A esta zona en concreto se la conoce como la Tierra del Presidio. ¿Por qué será? Aquí estamos. Yo la primera vez me comí el suelo. ¿Y qué pasa? Si te comes, ¿te mata? Fuera. Fuera. No se controla mal, ¿eh? Lo del movimiento. Ábrete. Ya, yo también, yo me lo pasé cuando salió. El día de salida me lo compré. O sea, el primero, el de Wii. Y no me lo he vuelto a pasar entero nunca. Pero es que esta zona es tan guay.
No sé si hay pelea ya, creo que no, ¿no? O igual sí. Este fue el primer Zelda en pasarme. Yo el primer Zelda que me pasé fue a Link to the Past. Buenas, Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya. Cuando hacían anuncios interesantes en televisión, los anuncios de Pokémon eran increíbles. Cuando yo era pequeña. Pues parece que sí que hay que bajar, ¿eh? Lo que no sé es si habrá bulla ya. Porque esto está cerrado, creo. Sí. Esto tiene aquí... Hay que bajar. Pues vamos para allá. ¿Y este agujero? A ver, podría saltar realmente. Acabamos antes. Tengo recuerdos de Fai diciendo que se me estaba agotando la batería. El hijo del destino caído del cielo. Sí soy. Eleva la espada de la diosa hacia el cielo. ¿Por qué habla tan despacio? Y libera su poder para extirpar el mal que nos acecha. Yo libero lo que me digáis. Ah, no, ahora lo sellamos un poco, ¿no? Y luego ya lo rompe del todo. O algo así. Percibo una aura similar a la del paracaídas en esta zona. Deduzco que podría pertenecer a Zelda. Confirmo la posibilidad de guiar al amo. Vale. Oh, lo odio lo del rastreo. Pero no quiero información. ¿Pero por qué me lo explica igual? Si le he dicho que no. Vamos para arriba. Ahí va. Ya nos podemos ir. Me han llegado un montón de notificaciones de repente. Buenas, Naztex, ¿qué tal? Y este personaje, que no sé si es spoiler o no, también mola mucho. Realmente yo siempre me hacía el borde en cada oportunidad. Ya estás aquí, joven elegido, llegado del cielo a través del inmenso mar de nubes. Pues aquí estamos, empezando... Breath of the Wild, iba a decir. Skyward Sword. Bueno, ya llevamos un buen rato. Veo que ya dominas el poder sagrado que imbuye tu espada cuando alzas hacia el cielo el rayo celestial, ¿no es así? Eso demuestra que eres digno de la espada divina que te ha sido encomendada. Debes saber que llevo esperando tu llegada desde hace mucho, mucho tiempo. Yo seré quien te guíe. Este lugar se conoce como el Templo del Presidio y lo erigió la diosa en una época remota. Tu llegada se predijo hace mucho tiempo, casi una eternidad. En cuanto a la joven sacerdotisa que estás buscando, ha descendido hasta estas tierras guiada por un rayo de luz. Todo estaba escrito. Sin embargo, la llegada de la sacerdotisa ha sido diferente a como se describía en las profecías, ojo. Es obvio que una poderosa fuerza maligna trata de imponer su voluntad para cambiar el destino. Link, estás preocupado por el futuro de la sacerdotisa, ¿me equivoco? Sin embargo, ahora mismo debes mirar hacia adelante. Al igual que ella, tú también tienes una importante misión que cumplir.
La sacerdotisa ha ido al bosque de Farone para descubrir su destino. Partirás en su búsqueda. Observo el mapa. Vale. Pues déjame irme. A partir de ahora te conferiré el poder para plantar balizas. ¡Guau! Seguro que me viene muy bien. Tiene mucha relación con los monstruos. O sea, sí me viene bien, en verdad. Vamos a poner una aquí. No sé qué me ha dicho. Pero sí lo he puesto. Ah, pues nada. La quería perfectamente sobre la X. Vale, vámonos. Yo quiero ir por ahí detrás. ¿Sabéis lo que hay ahí atrás, no? Los que os lo habéis pasado. Vamos a asomarnos a ver si se ve algo. Creía que nos iba a contar la historia. Un día la verdad te será revelada. Sé fuerte y no tengas miedo, Link. ¿Sabéis lo que hay ahí, no? Tiene el gorro puesto estratégicamente para que no lo veamos. Pero sí se ve. Cositas que la primera vez que juegas no sabes. Ojo, poción. Reparol. ¿Y esto me da cosas? Por aquí hay otro cofre, creo recordar. ¿Por aquí? Me suena a mí otro cofre. Pero no parece. Pues nada, nos vamos. Muchas gracias por pasarte, Tanis. Nos vemos. No vamos a estar mucho más, de todas formas, chicos. Quería llegar a esta zona para la próxima vez empezar así más fuerte. Pajaritos. ¿Oís los gritos? Ah, que están ahí, ya los veo. Los... Estos, no me sale el nombre ahora. Bueno, me acordaba que aquí se gasta lo de la... O sea, que te cansas de usar la espada. Por arriba. ¡Me cago en la mar! ¡Ya basta! Ay, había un eso de monstruo ahí. Jamás pensé que me encontraría con algo así en este bosque. Por cierto, ese es el segundo de tu especie con el que me topo hoy. Últimamente me pasan unas cosas muy raras. Pero bueno, supongo que debo darte las gracias por lo de los monstruos, así que compartiré contigo cierta información a modo de recompensa. Por cierto, Sasa, no sé si estás en stream todavía, pero voy a escribirles ya a los chicos para que no se les olvide. O para que no se me olvide a mí, quiero decir. Lo voy a poner por... Se lo voy a escribir. Y así ya lo saben. Ya está. Apañado. Según he leído en los viejos escritos, más allá de los cielos, bla, 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 que sí, que con eso me puedo teletransportar. No. Pobrecito. Oh.
cómo lo flipa, ¿eh? Cuando se enciende. Ha sido magia. Vale, pues antes de meternos, chicos, que hay que hacer lo de los bichillos estos. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí, si me acuerdo de cómo se guarda la partida. O guarda automático esto. Pues debe de guardar automático. Ah, no, guardas aquí. Acabo de tener de vislumbrarlo. Que me dejes en paz. Que ya lo había leído antes. Es con este con el que quiero hablar. Ahí estamos. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí para la próxima. Y ya lo tenemos empezadísimo. Sí. ¿Dónde estoy? Así que nada. Uy, esta música además de despedida queda bien. Pues nada, chicos. Nos vemos el lunes. Si queréis más contenido de Nintendo Leaks, ya sabéis que tenéis las redes. No sé, creo que es el comando redes, ¿no? Eso es. Ahí podéis entrar en nuestro Twitter, YouTube y demás. Y si queréis seguir viéndome a mí, hago stream cuando no estoy aquí en mi canal de Twitch. Así que nada, chicos, muchas gracias por pasaros. Y espero que os vaya molando un poco cómo va la serie. Y continuaremos, si no es el lunes, el próximo jueves, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por pasaros. Chao, chao. Nos vemos.